¿Qué tal? Buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tenemos la secuencia de la crónica de las dos crónicas pasadas, por supuesto, habíamos hablado realmente pues de una forma interesante de ver la historia de la intervención norteamericana. Obviamente esto inicia aproximadamente por ahí del mes de mayo de 1847, inicialmente llegan al estado de Veracruz. Posteriormente van a pasar a librar una de las batallas importantes, la batalla de Cerro Gordo en Veracruz, van a pasar la batalla de Puebla, van a llegar a la Ciudad de México los norteamericanos, principalmente comandados por el militar Scott, y van a pasar y librar dos batallas importantes. Una, la de Lomas de Padierna, Lomas de Padierna que la van a ganar facilísimo allá por la zona de Tlalpan y posteriormente van a llegar hacia lo que es el fuerte de Churubusco, lo que conocemos como el eh, Museo de las Intervenciones. Ahí, por supuesto, uno de los generales importantes en esa batalla, por supuesto, el general Anaya, pues les va a decir esa frase histórica de que si hubiera parque ustedes no estarían aquí. Posteriormente, amigos míos, del de 21 de agosto de 1847, aproximadamente al 6 de septiembre, van a llegar hacia la zona de Chapultepec. Van a llegar a un acuerdo firmado, por supuesto, con el presidente de ese momento, que va a ser eh, Antonio López de Santa Ana, pero no van a llegar a un acuerdo. Entonces se sigue la idea de replantearse la guerra. Y como les he dicho en diferentes programas, eh, el ganar Puebla, el ganar Veracruz, el ganar otro estado de la República, no era importante. Lo importante era llegar y conquistar la Ciudad de México. Históricamente, la Ciudad de México ha sido el bastión para eh, la cuestión militar, para la cuestión bélica. Entonces, al llegar a el que en ese momento se conocía como el Palacio de Chapultepec, hoy conocido por supuesto como Castillo de Chapultepec, pues habían ganado completamente la batalla. Pero para llegar al Castillo de Chapultepec o Palacio de Chapultepec tenían que liderar dos batallas más. Una, por supuesto, la batalla de Casa Mata, una fortaleza en la parte norte de Chapultepec, que era verdaderamente importante. Y dos, otra batalla importante, que fue la batalla de Molino del Rey. Así es que Molino del Rey y Casa Mata fueron dos batallas importantes que libraron para poder llegar hacia el 13 de septiembre de ese mismo año, de 1847 al castillo de Chapultepec. ¿Pero qué va a pasar? Eh, haciendo una invención en la mente, pues podemos decir que Antonio López de Santana, el presidente, comandó a un antiguo militar para que pudiera comandar esta batalla. Su nombre, Nicolás Bravo. Nicolás Bravo va a estar al mando de esta batalla. Vamos a, a hacer un distingo. Casamata y Molino del Rey eran las dos fortalezas de Chapultepec. En el Palacio de Chapultepec solamente estaba lo que era el Colegio Militar, el que después se condujo hacia San Cosme, pero solamente estaba el Colegio Militar. Es por eso que ahí había alumnos. Ojo, que todavía no eran militares, que solamente estaban estudiando para ser en un futuro militares. A esas personas se les va a conocer como los niños héroes. Existieron, no existieron, pues aquí en historias y leyendas de la Ciudad de México, donde más en DGS TV, pues les vamos a decir justamente esta, esta cuestión. E mitificar, desmitificar pues esta historia de los niños héroes. En palabras concretas, para no llevarnos mucho tiempo, sí, por supuesto que los niños héroes sí existieron. Agustín Melgar, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca y demás que hemos visto en nuestras clases de historia, por supuesto que existieron, pero no eran los únicos. Eran más de 50 militares o estudiantes de milicia que estaban en el castillo de Chapultepec, lo que en ese entonces era el colegio militar, entre otros más, pues eh, el mismo Miguel Miramón, que después sería un gran militar, entre otros. Eran más de 50. Hay una... En la crónica del día de hoy también es importante de mencionar que existe, existe una historia en la cual un personaje se eh, agarra la bandera para que no fuera tomada por el ejército enemigo, se enrede en ella y se avienta a esta historia. Pues nuestros libros de texto gratuitos pues, nos han dicho que es. Eh, Juan Escutia, esa es la historia por supuesto que manejamos, pero también hubo otro personaje que hizo algo parecido, que no fue en el castillo de Chapultepec, fue en el Molino del Rey, su nombre, un hombre que eh, no es tan conocido, pero aquí traemos a la sazón de este programa la historia, su nombre Margarito Suazo, era un coronel que al ver que los norteamericanos iban sobre la bandera de la fortaleza de Molino del Rey. Y bueno, hay que decirlo, cuando alguien tomaba la bandera del país era síntoma de que había ganado la batalla. Margarito Suazo corrió, tomó la bandera, la agolpó en su pecho y se fue corriendo. Fue alcanzado, fue alcanzado por algunos militares norteamericanos y a bayonetazos, es decir, estas armas que son de fuego, por supuesto, pero que tienen un pico de acero. A bayonetazos fue acribillado Margarito Suazo. Esa bandera, todavía con la sangre de Margarito Suazo impregnada, teñida, está en lo que ahora es el Museo Nacional de historia, por supuesto, en Chapultepec, para que vean más o menos esas historias que se van fraguando. La historia siguió, los norteamericanos ganan, por supuesto, Casamata, ganan el Molino del Rey y van a llegar al tercer lugar, al último reducto de el ejército mexicano, donde el castillo de Chapultepec, donde las personas militares grandes les dijeron a los jovencitos que propiamente no eran unos niños de 6-7 años, eran jóvenes entre los 13 y los 17-18 años. Les dijeron que no, ellos no iban a participar de la batalla, pero al ver que su país estaba en disputa, que su país estaba peleando, se arrojan a contender junto con otras personas, porque también hay que decirlo, no solamente militares defendieron al país, sino gente civil, es decir, gente que iba caminando y vio la batalla, se unieron al ejército mexicano y gallardamente, cabalmente, defendieron a nuestra patria. Lamentablemente, el 13 de septiembre de 1847 cae. La gente civil y caen los militares de este país, México y Estados Unidos. Deshiza la bandera mexicana, iza la bandera norteamericana y con esto se consume la intervención norteamericana. Es parte de la historia de nuestro país, una historia que, que no es grata, una historia que no ganamos, pero al fin es historia. Es la crónica del día de hoy, los, eh, esta época de los. Ya casi ciento cuarenta y tantos años de la intervención norteamericana en nuestro país país, una de las historias importantes, uno de los pasajes trágicos, pero necesarios de contar. Por supuesto, en este programa, historias y leyendas de la Ciudad de México, donde más, aquí en De TV. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes. No se pierdan los siguientes programas, eso va a estar sumamente interesante. Hasta la próxima. Thank you